De enero de 1967, James Bedford está a punto de convertirse en el primer paciente de un osado experimento por alcanzar la vida eterna. A medida que se acerca la hora de su muerte, su médico, el doctor Renold Abel, le acompaña en el lecho con enormes tanques llenos de hielo. En cuanto Bedford cierra los ojos y da su última bocanada, el doctor Abel empieza a envolver su cuerpo en hielo. El doctor Abel y su equipo le quitan a Bedford la sangre y la sustituyen con un anticongelante y dedican 8 horas a envolverlo en hielo hasta que quede totalmente tieso. Luego lo trasladan a Phoenix y lo colocan en una cámara gigantesca de nitrógeno líquido llamada vaso Dewar. Este es el vaso Dewar donde se conservó a James Bedford, que fue la primera persona en ser criopreservada. Su familia lo atendió durante las 2 primeras décadas, pero el vaso empezó a tener problemas y lo metimos en uno de los vasos Dewar gigantes que tenemos en nuestra sala de cuidados. James Bedford fue un auténtico visionario, fue la primera persona en ser criopreservada. Lo fue muchos años antes que los demás y todavía sigue en ese estado.